Il Vangelo che abbiamo ascoltato è preceduto dal racconto di un momento difficile della missione di Gesù. El Evangelio que hemos escuchado está precedido por el relato de un momento difícil de la misión de Jesús, que podríamos definir de desolación pastoral. Juan Bautista dudaba de que él fuera realmente el Mesías. Muchas ciudades por las que había pasado, a pesar de los milagros realizados, no se habían convertido. La gente lo acusaba de ser un glotón y un borracho, mientras poco antes se lamentaba del Bautista porque era demasiado austero. Todavía vemos que Jesús no se deja risucchiare dalla tristeza. Sin embargo, vemos que Jesús no se deja vencer por la tristeza, sino que levanta los ojos al cielo y bendice al Padre, porque ha revelado a los sencillos los misterios del reino de Dios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. En el momento de la desolación, por lo tanto, Jesús tiene una mirada que alcanza a ver más allá. Alaba la sabiduría del Padre y es capaz de discernir el bien escondido que crece. La semilla de la palabra acogida por los sencillos, la luz del reino de Dios que se abre camino incluso durante la noche. Queridos hermanos cardenales y queridos hermanos obispos, hermanas, hermanos, estamos en la apertura de la Asamblea Sinodal y no nos sirve tener una mirada inmanente, hecha de estrategias humanas, cálculos políticos o batallas ideológicas. Que si el sínodo dará este permiso, si dará esta otra cosa, no. Esto no nos sirve. No estamos aquí para celebrar una reunión parlamentaria o un plan de reformas. El sínodo, queridos hermanos y hermanos, no es un parlamento. El protagonista es el Espíritu Santo. No estamos aquí para hacer el parlamento. Estamos aquí para caminar juntos con la mirada de Jesús, que bendice al Padre y acoge a todos los que están afligidos y agobiados. Partamos, pues, de la mirada de Jesús, que es una mirada que bendice y acoge. La mirada de Jesús es así, la mirada que bendice y acoge. Veamos en la primera parte una mirada que bendice. Aun cuando experimentó el rechazo y encontró a su alrededor tanta dureza de corazón, Cristo no se dejó aprisionar de la desilusión, no se volvió amargado, no abandonó la alabanza. Su corazón, cimentado sobre el primado del Padre, permaneció sereno, aún en medio de la tormenta. Esta mirada de bendición del Señor nos invita también a ser una iglesia que, con corazón alegre, contempla la acción de Dios y discierne el presente. Y esta iglesia, en medio de las olas a veces agitadas de nuestro tiempo, no se desanima, no busca escapatorias ideológicas, no se atrinchera tras convicciones adquiridas, no cede a soluciones cómodas, no deja que el mundo le dicte su agenda. Esta es la sabiduría espiritual de la Iglesia, resumida con serenidad por San Juan 23. Decía así: ante todo es necesario que la Iglesia no se aparte del sacro patrimonio de la verdad recibido de los padres, pero al mismo tiempo debe mirar al presente, a las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo actual que han abierto nuevos caminos para el apostolado católico. La mirada de bendición de Jesús nos invita a ser una iglesia que no afronta los desafíos y los problemas de hoy con espíritu de división y de conflicto, sino que por el contrario, vuelve los ojos a Dios que es comunión y con asombro y humildad lo bendice y lo adora, reconociéndolo como su único Señor. Le pertenecemos a Él,
Y recordémoslo, la única razón de nuestra existencia es llevarlo a Él al mundo. Como nos dijo el apóstol Pablo, solo podemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos basta, solo Él nos basta. No queremos glorias terrenas, no queremos quedar bien a los ojos del mundo, sino llegar a Él con el consuelo del Evangelio para testimoniar mejor y a todos el amor infinito de Dios. De hecho, como dijo precisamente Benedicto XVI al dirigirse a una asamblea sinodal, la cuestión para nosotros es: Dios ha hablado, ha roto verdaderamente el gran silencio, se ha mostrado, pero ¿cómo podemos hacer llegar esta realidad al hombre de hoy para que se convierta en salvación? Esta es la cuestión fundamental. Esta es la principal tarea del sínodo. Volver a poner a Dios en el centro de nuestra mirada para ser una iglesia que ve a la humanidad con misericordia, una iglesia unida y fraterna, o al menos que trata de ser unida y fraterna, que escucha y dialoga, una iglesia que bendice y anima, que ayuda a quienes buscan al Señor, que sacude saludablemente a los indiferentes, que pone en marcha itinerarios para instruir a las personas en la belleza de la fe. Una iglesia que tiene a Dios en el centro y por consiguiente no crea divisiones internas ni es áspera externamente. Es así una iglesia que arriesga con Jesús. Es así como Jesús quiere a su iglesia, quiere así a su esposa. Después de la mirada de bendición, contemplamos la mirada de Cristo que acoge, mirada que bendice, mirada que acoge, mientras que aquellos que se creen sabios no reconocen la obra de Dios. Él se alegra en el Padre porque se revela a los pequeños, a los sencillos, a los pobres de espíritu. Una vez había una dificultad en una parroquia y la gente hablaba de esa dificultad, decía cosas. Una anciana, muy anciana, una señora del pueblo, casi analfabeta, tuvo una intervención como si fuera un teólogo y con mucha humildad y sabiduría espiritual dijo lo que pensaba. Yo recuerdo en ese momento como una revelación del Señor y con mucha alegría. Y me vino en mente de preguntarlo. ¿Y usted con quién estudió? ¿Con Rollo Marín esa teología tan fuerte? Ese... la sabiduría del pueblo. E perciò in tutta la sua vita egli assume questo sguardo ospedale verso i più deboli. Y así a lo largo de toda su vida asume esta mirada acogedora hacia los más débiles, los que sufren, los descartados. A ellos en particular se dirige diciendo lo que hemos oído: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Esta mirada acogedora de Jesús nos invita también a ser una iglesia que acoge, abierta, no con las puertas cerradas. En una época compleja como la nuestra, surgen nuevos desafíos culturales y pastorales que requieren una actitud interior cordial y amable para poder confrontarnos sin miedo. En el diálogo sinodal, en esta hermosa marcha en el Espíritu Santo que realizamos juntos como pueblo de Dios, podemos crecer en la unidad y en la amistad con el Señor para observar los retos actuales con su mirada, para convertirnos, usando una bella expresión de San Pablo VI, en una iglesia que se hace coloquio. Una iglesia del yugo suave, que no impone cargas y que repite a todos: vengan, todos los que están afligidos y agobiados,
Vengan ustedes que están extraviados en el camino o que se sienten alejados. Vengan ustedes que le han cerrado la puerta a la esperanza. La iglesia está aquí para ustedes. La iglesia de las puertas abiertas a todos, a todos, a todos. Fratelli e sorelle, popolo santo di Dio. Hermanos y hermanas, pueblo santo de Dios, frente a las dificultades y retos que nos esperan, la mirada de Jesús que bendice y que acoge nos libra de caer en algunas tentaciones peligrosas, la de ser una iglesia rígida, una aduana que se acoraza contra el mundo y mira el pasado, la de ser una iglesia tibia que se rinde ante las modas del mundo, la de ser una iglesia cansada, replegada en sí misma. El libro del Apocalipsis, el Señor dice. En el libro del Apocalipsis, el Señor dice: Yo soy la puerta, estoy a la puerta y toco. Para que la puerta se abra. Pero muchas veces, hermanos y hermanas, Él toca la puerta, pero desde dentro de la iglesia, para que dejemos salir al Señor con la iglesia a proclamar su evangelio. Caminemos insieme, humildes. Ardenti e gioiosi. Caminemos juntos, humildes y vigorosos y alegres. Caminemos siguiendo las huellas de San Francisco de Asís, el santo de la pobreza y de la paz, el loco de Dios, que llevó en su cuerpo las llagas de Jesús y para revertirse de él, se despojó de todo. Como es difícil despojarse interior y exteriormente de todos nosotros y de las instituciones. San Buenaventura cuenta que mientras rezaba el crucifijo le dijo: Francisco, ve y repara mi casa. El sínodo sirve para recordarnos esto, que nuestra madre iglesia tiene siempre necesidad de purificación, de ser reparada, porque todos nosotros somos un pueblo de pecadores perdonados. Las dos cosas: pecadores perdonados, siempre necesitados de volver a la fuente que es Jesús y emprender de nuevo los caminos del Espíritu para que llegue a todos con su Evangelio. Francisco de Asís, en un periodo de grandes luchas y divisiones entre el poder temporal y el religioso, entre la iglesia institucional y las corrientes heréticas, entre cristianos y otros creyentes, no criticó ni atacó a ninguno. Solo abrazó las armas del Evangelio, es decir, la humildad y la unidad, la oración y la caridad. Hagamos lo mismo también nosotros: humildad y caridad, oración y caridad. Y si el pueblo santo de Dios con sus pastores provenientes de todo el mundo alimentan expectativas, esperanzas e incluso algunos temores sobre el sínodo que comenzamos, recordemos una vez más que no se trata de una reunión política. No es un parlamento, sino es una convocación del Espíritu. No es un parlamento polarizado, sino un lugar de gracia y de comunión. El Espíritu Santo muchas veces deshace a menudo nuestras expectativas para crear algo nuevo, que supera nuestras previsiones y supera nuestras negatividades. Tal vez puedo decir que por el momento que espero muchos frutos, los momentos de fruto del sínodo son los momentos de oración, el ambiente de oración con el cual el Señor actúa en nosotros. Abrámonos a Él e invoquemos a Él. Él es el protagonista, el Espíritu Santo. Dejemos que Él sea protagonista del sínodo y con Él caminemos con confianza y alegría.